en materia de seguridad, llegar tarde es inaceptable. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es poner una herramienta tecnológica a disposición de la justicia para que pueda entrar en la red de cámaras del gobierno de la ciudad y poder impartir justicia rápido. Y aquel delincuente que cometió un delito, tener una condena rápida. Eso es lo que estamos haciendo, acercar la justicia, acercar las imágenes a aquellos que tienen que tomar decisiones. Cada autoridad máxima del tribunal, juez, fiscal, autoriza una persona, esa persona ingresa al sistema con una VPN, con un código de autorización, solicita la imagen de cierto día, cierta hora, y esa información es bajada del servidor de la Policía de la Ciudad, del Ministerio de Justicia y Seguridad, y se pone a disposición de la autoridad judicial. Venimos trabajando con la justicia en diversos protocolos para evitar la papelización, despapelizar las causas judiciales y a que haya un intercambio informático permanente con el Poder Judicial. Esta forma de hacerse la información evita circulación de gente por la vía pública, evita manejo de herramientas que pueden transmitir el virus. Claramente la pandemia nos obligó a agilizar la implementación de este sistema que ya estaba programado a principio de año. En 48 horas un juez tiene que resolver a instancias del fiscal si el imputado que presuntamente cometió un hecho delictivo queda detenido o recupera su libertad. Contar con estos elementos, contar con la posibilidad de la evidencia digital, de la evidencia de la videofilmación del momento del hecho es fundamental, y sobre todo en lo que tiene que ver con la reducción de plazos. O sea, teniendo un plazo máximo de 48 horas, poder contar con esto en el menor tiempo posible para que se pueda llegar antes de la resolución de esta situación es fundamental.